Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sinfronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza y tomar conciencia de toda la situación que está viviendo el mundo hoy en tantos países, situaciones de guerra, de violencia, de injusticia. Entonces queremos hoy continuar nuestros diálogos, hablar de una realidad que está en el continente africano, en la República Democrática del Congo, que a veces no tenemos así todas las informaciones de lo que está sucediendo de veras y podamos así tener un conocimiento más cercano de la realidad que está viviendo el pueblo de la República del Congo. Y tenemos hoy la dicha de tener con nosotros el padre Juan Pablo Pezzi. Es un misionero comboniano que ha trabajado también en Ecuador hace algunos años. Tiene una larga experiencia misionera en varios lugares y actualmente él se encuentra en la República del Congo realizando su trabajo misionero. Entonces, él hoy va a compartir con nosotros, ¿no?, un poco la realidad que está viviendo el Congo hoy y también el trabajo que él hace como misionero comboniano, como iglesia presente en este país. Bienvenido, Padre Juan Pablo, para estar con nosotros en este diálogo hoy. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy bien. Hablando un poco, ¿no?, de nuestros diálogos de paz, de justicia, de fraternidad, de paz, sabemos un poco que la República Democrática del Congo pasa por una situación un poco difícil en el sentido de la situación política, la situación social y también la situación religiosa, porque también hay a veces amenazas, persecuciones al trabajo que a veces la iglesia está realizando en este país. ¿Usted podría compartir con nosotros un poco así para introducirnos en este contexto, cómo está la situación actualmente en la República Democrática del Congo? Muchas gracias por hablar de este país y de nuestra situación. Dos premisas. La primera es que Congo es un país inmenso y que tiene un problema de base. Digamos que es 20 veces más grande que Ecuador y tiene la capital puesta completamente al oeste del país. Mientras que en este momento los graves conflictos están en el este, a las fronteras con Ruanda y Uganda. Congo es el país más rico del mundo en todos los lugares preciosos, en el sentido de agua, en el sentido de selva, en el sentido también de población. Tenemos algo como 130 idiomas que corresponden también a tantas tribus o grupos humanos. Desde el punto de vista político, hay dos problemas que se están poniendo cada día. El primero es de larga data. Hace 30 años, cuando Mobutu fue echado del poder, hubo los conflictos, entraron las fuerzas de Ruanda, de Uganda, apoyada por los Estados Unidos, por Inglaterra sobre todo, con la idea de tomar posesión de las riquezas del país.
Y todos estos conflictos han llevado a algo como 6 millones de muertos y 10 millones de desplazados internos. El segundo elemento es que en el mes de diciembre hubo elecciones del presidente. Este presidente está considerado por todos una persona completamente nula. Habla por hablar sin decir nada. Miente como abre la boca y es incapaz de hacer no importa cuál. Pero sus adversarios políticos estaban acusados de no ser congoleses de nacimiento. Entonces el pueblo se volcó a apoyar al actual presidente reelegido solo porque lo consideraban congolés. Y esto es manifiesta uno de los grandes problemas y debilidades de la política del Congo, que es el tribalismo. La gente mira a la pertenencia tribal y no mira al bien común. Lo que es positivo y negativo para nosotros es que en esta parte del Congo, que se llama Nord Kivu, y que, como decía, está a la frontera con Uganda y Ruanda, la población toda votó por el actual presidente. Y entonces no hubo conflictos antes, ni durante, ni después de las elecciones. Pero, poco lejanos de nosotros, la ciudad donde yo vivo se llama Butembo, está en el medio norte. Al norte, completamente al norte, hay la gran ciudad de Bunia. Bajando hay Beni, que hace parte de la misma diócesis de Butembo. Hay Butembo. Bajando sobre el lago Kivu se encuentra la ciudad de Goma y más abajo la ciudad de Bukavu. El centro, la capital de esta región es Goma. Y allí, desde hace 10 años, un grupo militar apoyado por Ruanda, que se llama M23, se ha tomado la única carretera que une todas estas ciudades. Por lo tanto, nosotros en este momento estamos tranquilos, si ustedes quieren, pero estamos aislados. Si yo quiero irme por tierra de Butembo a Goma, donde hay un puerto sobre el lago Kivu y un aeropuerto internacional, tengo que entrar en Uganda, bajar a Ruanda y volver a entrar en Congo, a Goma. El problema más grave del punto de vista político es que el Estado está ausente. Quienes mandan en esta región son las bandas militares, apoyadas por Ruanda y Uganda, y algunos grupos de militares que son peores que los invasores. Los militares no son pagados y por consecuencia se pagan a ellos mismos robando, violentando a las mujeres, destruyendo las casas, llevándose el ganado y sobre todo tomando gente como le llaman prisioneros, pero en realidad son rehenes. Y piden que sean rescatados pagando lo que llaman una multa para dejar libre esas personas. Último ejemplo de la situación administrativa que es significativo de la ausencia del Estado es que según las disposiciones del gobierno, los maestros, las escuelas son gratuitas, pero el gobierno no paga los profesores. Entonces, la enseñanza es gratuita, pero los profesores no son pagados. Consecuencia, los profesores no van a clase o piden a los padres de pagar los enseñantes. No sé si como visión política es suficiente para ver una idea. Ya, en este contexto, ¿no? Del norte, Kivu, de Goma, también el año pasado, sí, el Papa hizo una visita al Congo, ¿eh?
Sí, para también denunciar un poco esta situación, porque como usted compartía la riqueza que tiene el Congo con todos los minerales, pero en la zona creo que hay una situación de pobreza, de falta de muchas cosas que la gente más pobre está pagando las consecuencias de todo esto. Con esto entramos un poquito en el discurso social. El Papa tenía que ir a Congo hace 2 años y nosotros temíamos que con la visita del Papa hace 2 años hubiera tenido que llegar hasta Goma, hubiese la región pasado problemas de tipo de seguridad, de conflictos con los países vecinos. El Papa visitó Congo el año pasado, pero se quedó a Kinshasa. No le permitieron llegar hasta Goma porque la situación no estaba segura. Basta recordar que justamente en esta carretera que une Butembo a Goma, hace 2 años fue matado el embajador de Italia a Congo. Como usted mencionaba, esa región es la región más rica de minerales, sobre todo de coltán, oro, níquel y madera preciosa que sirve. Entonces, no solo en esa región, pero en todo el país, la pobreza es generalizada. En nuestra región, la pobreza no sería tal si no hubiera la guerra, porque nuestra región está sobre todo centrada en la agricultura. Son los países vecinos, Ruanda y Uganda, que roban coltán, oro, minerales, etc. Pero la gente del lugar siempre vivió de agricultura. Ganado de todo tipo, agricultura de todo tipo. Entonces, si no hubiera los minerales y no hubiera la guerra, la gente estaría bien sin los recursos minerarios. Pero este problema social trae una consecuencia, que la juventud sobre todo se encuentra sin perspectivas futuras. Y ustedes saben que la violencia es como el COVID, como el ébola, como todas las maravillas, las enfermedades infectivas. Cuando empieza, se propaga a todos los niveles. Y en este momento, la violencia callejera se ha vuelto, yo de lo que oigo, como y hasta más que en Ecuador. Porque todos estos jóvenes no tienen perspectivas de futuro. Ven que los militares, las bandas armadas, con sus armas, logran tener algo que comer, algo que vestirse, logran tener un poco de dinero en las manos. ¿Qué hacen? Cuando pueden, se ponen en bandas y ellos mismos, al contrario de defender su gente, se vuelven cómplices de estas violencias, de estos soplullos. Según el administrador del sector más conflictivo en este momento, que está en cerca de la ciudad de Beni, un poquito más al sur de Butembo, en una zona más llana, porque Butembo es una ciudad que se encuentra más o menos a la misma altura de Quito, sobre los 2.000 metros. Allí son las bandas de jóvenes que han bajado desde Butembo y que están violentando a las chicas, robando a las mujeres, destruyendo los ganados para vivir y sobrevivir. Y esta violencia está propagando a todos los niveles. El gran problema entonces que la Iglesia encuentra en este momento es en distintas direcciones. La primera es con las autoridades. Durante la campaña electoral, los obispos han hablado muy claro que esta publicidad, propaganda que hacían los partidos políticos era falsa, que tenía que cambiar algo en la política del país, que las autoridades que habían estado allí 5 años no habían hecho nada, que se tenía que dar una sacudida
al país para volver a ponerlo en camino. Y esto hizo que el gobierno actual tiene el ojo para amenazar a la iglesia. No lo hace todavía, pero está listo para hacerlo. Un sacerdote que encontré justo antes de viajar, hace 2 semanas, me decía que todas las bandas juveniles de nuestra ciudad ya tenían la lista de las iglesias a quemar, de los conventos de curas de monjas a destruir, si el presidente no iba a ser reelegido, porque habían percibido que la iglesia era la única fuerza que podía contrastar la reelección del presidente. El segundo problema que tenemos justamente son los jóvenes. Los jóvenes llenan las iglesias, vienen, cantan, rezan, pero están con esta violencia dentro de su corazón que después se traduce en la vida concreta de cada día. Y el tercer problema más grave son los niños. En esta región del país, en donde yo estoy, las familias están todavía con la media de 7, 8 niños. Esto significa que una diócesis que cuenta por lo menos 6 millones de habitantes, vamos, casi la mitad de Ecuador, tiene una juventud más joven de los 20 años y una cantidad de jóvenes inmensas, que el domingo se llena, las iglesias se llenan sin problemas, pero no están seguidos, no están educados, no están formados. Hago un ejemplo que no es de ahora, de hace unos años, pero en algunas partes de esta región la situación es la misma. En la escuela que yo seguía como párroco, el lunes los niños tenían que trabajar para la escuela. El martes trabajaban para el director, el miércoles para el maestro, el jueves hacían las limpiezas de la escuela y el viernes era el único día en que iban a clase 2 horas antes de volverse a su casa. Porque la sobrevivencia hacía que no había espacio para que los niños aprendieran. Ahora la situación en que vivimos es generalizada a todos los niveles desde el punto de vista de la inseguridad. Es verdad que a un tiempo, desde hace, digamos, 4 meses, a partir de la mitad de diciembre, no hay problemas de conflictos armados, pero vivimos en la completa inseguridad. Lo que ha pasado antes, hubo meses en que era normal no poder salir de la casa porque había estas bandas que se disparaban una a la otra delante de la puerta de la casa. O en un día, por ejemplo, hemos oído disparos y de golpe 4 o 5 personas entraron para esconderse. Eran los comisarios del gobierno que estaban allí para controlar la situación y se escondieron en esta casa porque tenían miedo de estas bandas militares. Entonces, en esta situación, ustedes comprenden que la iglesia vive siempre con esta situación. Hay unas bandas que llaman Mai Mai, que es un poquito de esta tradición que viene de la Revolución Simba de 1964, en que dicen que cuando toman estas drogas, las balas de las armas se vuelven agua cuando llegan cerca del cuerpo de esas bandas. Bueno, teníamos que ir a encontrar a la juventud en una parroquia. El viernes por la noche nos llama el párroco diciendo: no vengan porque han aparecido estas bandas de Mai Mai y toda la gente ha dejado la parroquia, se ha ido a la selva a esconderse. Entonces tiene que suspender esta visita. La hicimos 2 meses después. Entonces se vive en esta situación. No es conflictiva en este momento, pero la estabilidad social, económica y política es siempre día tras día.
Todavía en ese contexto social hay también, creo, por la explotar todos los recursos minerales, hay también la cuestión de la ecología, que es la floresta del Congo, que también hay una preocupación de destrucción de esta floresta, que inclusive ellos también están así un poco conectados con todo el trabajo de la Repam, de la Amazonía, y de cómo estos dos lugares, se están uniendo en contra de todo el trabajo de la deforestación, de la floresta del Congo. ¿Cómo está esta situación? Se tiene que reconocer primero que esta sensibilidad no existe en la gente, sencillamente porque están más preocupados por la supervivencia, la comida, la seguridad de cada día. Ha nacido una organización, la REPAM, no sé, Amazonia. Sí. Allá se llama Rebam, cuenca del río Congo. Y el Congo es un río tan grande como la Amazonia. Toca siete países y las conferencias episcopales de esos siete países se han unido para crear esta organización que está moldeada más o menos como la Rebam, pero todavía no tiene ni la fuerza ni una presencia efectiva como tiene en las iglesias y en la sociedad la Repam. Esto porque se tiene que pensar que la mayoría de la gente que trabaja en estas minas son niños. Son niños enviados por los padres, o que se van ellos mismos para ayudar a su familia. El gran problema de los niños se centra sobre todo en los minerales que se llaman coltán, que es una composición de col, talmín, tantal, que es una liga de dos minerales que sirve para los chips y para los elementos básicos de las consolas de música, de los PUNIC hasta militares, de los teléfonos portátiles y todo esto. Si ustedes cuentan en su memoria, por lo menos los que tienen una cierta edad, hace 20 años, 25 años, los teléfonos portátiles no existían. Y costaban muchísimos. ¿Por qué? No habían descubierto esta gran riqueza que se encuentra. En un 60%, 60% se encuentra en esta región de Congo donde hay estos conflictos. ¿Cómo se extrae este mineral? Este mineral se extrae por minas que no son como las demás minas, túneles que entran, bajan en la tierra y encuentran estas áreas de minerales. Hacen pequeños pozos desde arriba abajo y más estrechos son, más producen, porque las piezas de este mineral es extraída de las paredes de este túnel. Entonces bajan los niños en baldes como los de agua. Entonces el niño bajando saca de las paredes estos pedazos de mineral. Cuando el balde está lleno, lo sacan hacia arriba. Pero estamos en una región de selva, entonces llueve mucho. Y es fácil que cuando ha llovido o mientras están bajando, empieza a llover, haya deslaves, estos niños se quedan sepultados adentro, o tienen que sacarlos a la fuerza y pierden un brazo o una pierna. Eso es el gran problema. Y todo esto está manejado por estas bandas militares, sobre todo las que están bajo el control de Ruanda. Al punto que si miran en internet verán que Ruanda es el más grande exportador de coltán, pero Ruanda no produce coltán, lo saca de Congo. De mismo como saca de Congo el oro,
saco del Congo los diamantes y saco del Congo la madera preciosa. Basta recordar que el uranio de la primera bomba atómica de Hiroshima fue construida esta bomba con el uranio que venía de Congo, de la región del Catania. Esta es la situación. Por eso que dice la gente, la riqueza del Congo es la gran maldición del país. Un país que es rico de todo, mas donde la gente es pobre de todos. ¿Qué hace la gente para reaccionar contra esta situación? Desafortunadamente, los 30 años de dictadura de Mobutu ha hecho que la gente se haya acostumbrado a aguantar las violencias de los militares, a aguantar la pobreza, a aguantar la ida y vuelta de su casa para estas invasiones. Una vez son los ugandeses, una vez los militares de Mobutu, otra vez los militares de Ruanda, otra vez fueron las de Laurent Kabila, uno de los grandes revolucionarios que llevó el ejército de Uganda a derrocar al presidente Mobutu. Y entonces no tienen ni conciencia política ni energía para hacer frente a esto. ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia, como en todas partes, se entiende, se esfuerza de apoyar a la gente con los hospitales, las escuelas, los centros de caridad, la asistencia hasta de abogados para poner un poco más de justicia. Pero la cosa interesante que ha nacido hace un año y medio en nuestra ciudad es lo que hemos llamado la Iniciativa por la Seguridad y el Bien Común del Norte Kivu. La idea, lo digo así entre nosotros, ha nacido de una conferencia que yo hice durante el retiro anual de todo el clero de la diócesis. Estuve citando un discurso de uno de los primeros obispos de la ciudad de Butembo, católico, en que decía, tenemos que ponernos de pie y hacer una revolución sociocultural. No violenta, pero sociocultural. Y una reacción entre los curas y de allí nació la iniciativa. Esta iniciativa reúne en torno a esta idea, a un plan programático que hemos hecho, todas las fuerzas de la sociedad civil, todas las iglesias católicas, protestantes, adventistas, en francés se dice del réveil, del despertar, iglesias anglicanas, las demás iglesias protestantes, los musulmanes y los grupos socioculturales. Hasta hay un grupo muy interesante que se llama Rastafari, que quiere volver a las tradiciones antiguas de su pueblo, etc. Pero ellos también están en esta organización, porque la idea es que solo si la sociedad, todos juntas, se pone de pie a hacer frente a toda esta injusticia, se pueden caminar hacia un porvenir mejor. Porque Mobutu había creado la mentalidad de la gente de la corrupción a todos los niveles. El principio lo llaman el principio 15 de Mobutu. Hagan lo que quieran, solamente respeten mi autoridad. Todo lo demás estaba permitido. Esta iniciativa que ha empezado hace poco se está concretizando en una acción que nosotros consideramos que es importante, no tanto en sí misma, sino por el reflejo que puede tener sobre la opinión de la gente. A Butembo hay una cárcel central donde están presos
más o menos 1 millar de personas. El gobierno no se interesa absolutamente. Si no fuera por la sociedad civil, esta gente se moriría todo de hambre, como se están ya muriendo cada vez personas, sobre todo los más ancianos y los más jóvenes. La gente se interesaba a llevar un poco de comida a esta gente, pero de una manera muy confusa. Entonces pasaba que por la fiesta de Navidad había 30 grupos de personas que llevaban comida. Después, durante un mes, no había nada. Y hubo justamente casos de inanición, de muertes de hambre, etc. Hemos logrado hacer que toda la ciudad se poniera justa. Hemos hecho un plan, por lo que a partir de ahora, prácticamente del mes de febrero de este año, todos los días hay un grupo de personas que va a llevar algo de comer a esta gente. Con la ventaja que este programa ha sido firmado por el gobernador y el alcalde, y entonces los guardianes de la prisión, los militares, ya respetan esta acción. Porque antes, cuando se llegaba a las puertas de la cárcel diciendo, llevamos comida a los presos, la primera cosa era en nuestra parte, y se llevaba la parte más importante, los guardianes y los policías. Entonces, esta es nuestra situación. La gran fuerza que tiene el pueblo congolés es que adora cantar y adora danzar. Entonces, la juventud, los niños, hasta los presos, cuando no están al borde de la desesperación, empiezan a cantar y a danzar, y con eso se vuelve un poco de esperanza, se un poco de deseo de continuar a vivir. No sé. Sí, Ahí, bueno, un trabajo así más de misioneros comunianos que están presentes un poco en esta situación. ¿Cuál es un poco el trabajo pastoral, ministerial que ustedes desarrollan ahí para también ayudar en este contexto que vive la gente, en medio de esta situación? Para entender lo que hacemos los comunianos, se tiene que visualizar que la diócesis de Putembo Beni es un caso un poco especial. Es una diócesis que tiene muchísimas parroquias, 83, de los cuales 20 han nacido en los últimos 10 años. Prácticamente todos los años el obispo abre dos, tres nuevas parroquias. El flujo de gente que llega a la ciudad, ¿no? La cantidad de gente y el nombre de niños que nacen y que crecen. Todas estas parroquias no son, como uno puede pensar, una parroquia. Son un aglomerado a veces de cuatro, cinco sectores, llaman ellos, que podríamos llamar capillas, que son tan grandes, tan pobladas como a la iglesia central. Por lo que cuando yo voy en una parroquia, yo sé que en cada uno de esos sectores puede haber el domingo la presencia de 1.000 adultos, 600, 700 niños, 400, 500 jóvenes. En una parroquia de 7 sectores, hagan las cuentas. Es una diócesis que también tiene mucho clero. Tiene más de 350 sacerdotes locales. Por lo que, digámoslo abiertamente, en este momento no somos que dos extranjeros. Un sacerdote franciscano de Croacia y mi persona. Cuando dicté el retiro anual a los curas hace 2 años, al final se hizo la foto y era el único blanco en medio de esta marea de sacerdotes locales negros.
¿Cuál es entonces nuestra presencia en esta diócesis? Allí tenemos dos casas de formación, un centro para propedeutas en la primera etapa y un centro para postulantes hermanos que es la segunda etapa. No somos muchos, somos cinco. Dos para la formación de los jóvenes postulantes, dos para la formación de los propedéutas y mi persona. Ahora se ha añadido una segunda persona que hace un poco de ecónomo de toda la comunidad, un hermano. Mi trabajo personal es lo que se llama animación misionera. Animación misionera, pero no a servicio de los pombonianos, sino a servicio de la diócesis. Entonces yo paso mi tiempo a visitar todas las parroquias de la diócesis para hacer nacer en cada una de esas parroquias lo que llamamos la comisión parroquial, de animación misionera. La idea de base es que la iglesia es misionera por su naturaleza. La iglesia es misión. Si la iglesia es misión, la animación misionera tiene que estar hecha por la iglesia. El sujeto de la animación misionera es la parroquia. La parroquia, ¿cómo anima a todos sus cristianos a esta dimensión misionera de la vida cristiana? A través de esta comisión que está compuesta por todas las fuerzas vivas de la parroquia. Allí hay representantes del Consejo Parroquial. Hay representantes de las corales, que ellas son siempre entre 7 y 10 cada parroquia. Hay representantes de los grupos de niños, que hay siempre una decena de grupos de niños en cada parroquia. Hijos de María, Ángeles del Cielo, Cruzadas. Cruzadas Eucarísticas, esto. Hay representantes de los grupos que llaman de aprofundismo, de profundización espiritual de los adultos, carismáticos, el Legión de María, etc. Hay representantes de la Comisión de las Familias, de la pastoral escolar, de la pastoral de la salud. Hay la presente en la comisión aquella, las personas más relevantes de la parroquia. Todos estos lo que hacen es hacer que cada actividad de la parroquia tenga este espíritu misionero. Cuando ustedes cantan, tienen que cantar con el ánimo de evangelizar la oración de la comunidad. Cuando ustedes anima a los grupos de niños, tiene que hacer que estos niños se den cuenta que por su bautismo ellos también son misioneros. Así los dogmas que les enseñamos, el niño misionero ama a todos los niños del mundo. El niño misionero es aquel que reza por todos los demás niños. El niño misionero es aquel que evangeliza los demás niños, de manera que toda la comunidad se vuelva misionera. Naturalmente, esto implica algunas iniciativas de formación. Entonces, tenemos una newsletter que yo preparo y que enviamos. El gran problema de esta región para nosotros, los curas, y digamos también para nosotros los comboñanos, es que se habla francés, idioma normal de la administración pública, pero la gente habitualmente habla suajili, que no es muy difícil, pero el idioma local que hablan todos, también en la liturgia, es el kinande, un idioma que es muy, muy difícil. No sé si es verdad, se lo hacían para hacerme un cumplido, pero me decían que no hubo ningún blanco que logró celebrar la misa en este idioma.
Cuando el obispo hace 10 años impuso como primera misa en todas las parroquias la misa solemne principal en Quinandé, muchos misioneros de una cierta edad se fueron. Yo tengo la facilidad de haber pasado 10 años en Burundi con un idioma bastante similar y entonces no me pierdo en este idioma nuevo. Pero es un idioma que hasta los curas que hablan su idioma, cuando se encuentran el domingo a leer las lecturas de la misa, si no se preparan, no logran avanzar. Y eso naturalmente crea una cierta dificultad de comunicación. Pero el trabajo está dando ya algunos frutos. Los frutos principales se encuentran ¿dónde? En reconstruir la unidad de la vida parroquial. De manera que los diferentes grupos de la vida parroquial no se vayan por su cuenta, sino construyan la unidad de la comunidad cristiana. Segundo, justamente a través de esta acción de animación misionera llevada como sujeto en la comunidad cristiana, nos permite hacer pasar ciertas ideas como la de la dignidad de todas las personas, del perdón tan necesario en este contexto de violencia, del el progreso como construcción del bien común, que en todos estos conflictos se ha ido perdiendo, y también hemos empezado a hablar de esta dimensión que usted mencionaba, de la ecología, entendiendo, de hacer comprender a la gente que no se tiene que desperdiciar nada, no se tiene que destruir, la naturaleza está allí para servir, y aunque haya problemas, nada, nadie tiene que aprovecharse, ni de los demás, ni de los bienes que tienen, más respetar los dones de Dios como instrumento de vida comunitaria. Muy bien, así para ir concluyendo un poco nuestro diálogo, de compartir un poco esta experiencia de trabajo misionero y también de concientización de la gente de toda esta realidad que el pueblo de la República de Congo está viviendo. Así, una palabra de esperanza, de ánimo, así, frente al trabajo que usted realiza y también para toda la gente de la República Democrática del Congo, como presencia de iglesia, como presencia misionera. Bueno, para decirles, ustedes saben que yo estuve 13 años en Ecuador, 6 en Colombia, y en Colombia estuve dirigiendo la revista Sin Fronteras, y entonces desde siempre hubo esta idea de mirar al futuro. Para nosotros, el documento, la carta que el Papa envió el año pasado a propósito del Día Misional, calentar el corazón para que las piernas puedan marchar, ha sido no un lema, sino ha sido un reflejo de lo que ya intentábamos de hacer. La gente tiene necesidad de esperanza. Y la iglesia es la única que todavía les da confianza. Pero el gran problema que nosotros consideramos y que ponemos al centro es esta gran intuición de San Pablo que refleja un poco el comienzo de la Biblia, un poco el comienzo del Evangelio de San Juan, que toda realidad está hecha por Cristo, para Cristo e en Cristo. Es decir, que la fe es descubrir en Jesús la fuente no sólo de la unidad entre nosotros, de la fraternidad, de la solidaridad, como ahora empiezan a decir, sino también que es la finalidad de nuestra vida, por lo que no hay que tener miedo de nada, porque la historia está en las manos de Dios.
de un Dios que, como anuncia Jesús, es una buena noticia porque nos quiere. Entonces tenemos que sencillamente tener la valentía de ponernos de pie y caminar, sin mirar a las espinas que encontramos, las dificultades, sino tener este corazón recalentado del amor de Dios y de la esperanza cristiana que nos pone en marcha, no pensando a un futuro que está más allá de la tierra, sino a esta gran palabra de la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que construyen la paz y la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, sino también bienaventurados los humildes de corazón, porque poseerán la tierra. Es decir, que la actitud cristiana hace que las personas puedan vivir en paz y bien aquí en esta tierra, a pesar de todos los problemas. Y hemos experimentado que celebrando dos eventos de la vida, uno cristiano y uno de la vida social, esta esperanza sí vuelve a renacer, sobre todo entre los niños, los jóvenes y los que son los agentes de pastoral. La primera ocasión es la celebración del Día de los Mártires Misioneros, el 24 de marzo, cuando se recuerda a Monseñor Romero, con esta fuerza que tuvo de hacer poner de pie los campesinos de su tierra, que puede ser un animar el corazón también de todos los pobres de la tierra, de todos los que sufren, para ponerse de pie a defender y a construir los derechos en su comunidad. El segundo, el 16 de junio, el Día del Niño Africano, en que se habla como los niños mismos tienen que tomar conciencias que son sujetos y responsables de su vida. Los niños en África están como eran muchas partes también de América Latina hace 40, 50 años. Cada niño se va cargando su hermanito. Cada niño se levanta a las 4 o 5 de la mañana a ir a buscar leña para el fuego, a ir a buscar agua. Las niñas están haciendo ya de mamás en las casas, cultivan, trabajan, por eso que pierden de un lado lo que es la formación escolar, pero de otro lado tienen una esfera de vida que es muy fuerte. Y si toman conciencia que ellos mismos, ya como niños, tienen su valor personal, tienen su dignidad y tienen que tomar su vida en sus manos, ya no solo son la esperanza del futuro, sino se dan a ellos mismos la esperanza de caminar con confianza a pesar de todo. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Juan Pablo, de compartir con nosotros toda esta problemática de la realidad social, política, económica y religiosa de la República Democrática del Congo. Por su larga experiencia ya de trabajo en varios lugares, en varios países. Muchísimas gracias y creo que esto nos ayuda a continuar nuestros diálogos de esperanza a través de esta plataforma sinfronteras.media para también crear esta conciencia de que, como nos dice el Papa Francisco, todo está conectado. Entonces, los problemas que se viven en África es también un problema nuestro porque es la casa común. Y creo que la solidaridad que creamos con todo este compartir, de crear esta conciencia, nos ayuda también a crear el otro mundo posible, donde, como ha dicho Jesús, he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Padre Juan Pablo. Y muchísimas gracias a ustedes que han compartido con nosotros y les pediría de rezar para el Congo para que tenga justamente esta conciencia de la interconectividad. El tribalismo es un gran problema de África y se gana pensando que
por el nacimiento y por el bautismo estamos a tal punto conectados que somos no solo una sola familia, sino una sola realidad que camina juntas. Muchísimas gracias a todos y continúa a seguirnos por nuestras redes sociales, ayudando a crear esta conciencia de que la paz, la esperanza es posible en todo el mundo.